Nunca vamos a salir de acá. Cuando decís acá, ¿a qué te referís? Me refiero acá. Acá. ¿Alguien se acuerda cómo llegamos? Pasó hace tanto tiempo. Pero si pasó ayer. ¿Pasó ayer? Todo necesariamente tuvo que haber pasado ayer. Tal vez tengamos que recorrer el pozo un poco más. ¿Quién te dijo que esto es un pozo? Parece un pozo. Yo lo voy a explorar. Aunque sea un lugar chico, tenemos que reconocer el terreno, sí, por las dudas. ¿Qué pasó? Una bicicleta. ¿Qué hace acá una bicicleta? En vez de preguntarte cómo es que nosotras llegamos acá, te fijas en una bicicleta. Bueno, estamos acá por el derrumbe del ministerio. ¿No había sido por el terremoto? Sí, hubo un terremoto y por eso se derrumbó el ministerio. ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Eh? ¡No! Es que perdieron las invitaciones personalizadas que hice para la jornada anual. No, no, igual. Igual a esta altura yo no creo que se haga la jornada anual. Por si te interesa saber, todos los archivos del ministerio tienen un backup en un servidor en las Montañas Rocallosas. Así que si llegamos a salir de acá y la jornada anual se hace, vas a ver que vas a poder recuperar tus invitaciones. ¿Eh? ¡Rocosas! ¿Qué? ¡Se dice montañas rocosas! Es lo mismo, ¿no? Tal vez el terremoto también afectó a las montañas rocosas. Puede ser. Espero que no. Ahora que lo pienso, tal vez no se haga la jornada anual. ¿Esa bicicleta no es la de Carolina? Ah, sí, sí, me parece que sí. ¿Sí? ¿Por qué no te fijas lo que tiene la carterita? ¿Eh? ¿La carterita? Ah, sí, sí, fíjate. No, 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 no. Sí, no, sí, dale, fíjate. Fíjate. No, 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 no. Fíjate, dale. ¿No? Fijo. Sí. 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 Dale. ¿Qué? ¿Qué? ¡Funciona! ¡Funciona! No, no quiero ver. ¿Qué? No, no. ¿Qué? No hay señal. Y no. Y bueno, mírale los mensajes. ¿Qué? Algo vamos a tener que hacer para pasar el tiempo, ¿no? No deberíamos, son conversaciones privadas. Míralo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Eh? Oh. Tiene un chat con un Emiliano. ¿Emiliano? Emiliano. ¡Ah! ¡El de Legal y Técnica! ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh! ¡Upa! ¿Qué foto? ¡Ay, ¿qué? A ver! No, ah, no, no, no quiero. No, se acabó la batería. Se acabó. Justo ahora. Se acabó. ¿Y ahora qué hacemos? Sí. ¡Socorro! ¡Auxilio! Ay, tengo un hambre. ¿Puedo una? ¿Eh?
Mejor la naranja, ¿eh? ¿Qué diferencia? El betacaroteno. ¿No ves que me estoy quedando muy pálida? ¿Cómo? Comé la mitad. ¿Mm? La mitad. Con eso tenés para todo el día. Ahí está. Mirá que es todo tu almuerzo, ¿eh? Mm. Deja un poquito para el postre. Por suerte tenemos las pastillas. Sí. Mm. Debería haber comido un cuarto, ¿ves? Encima ahora me muero de sed. ¿Será agua mineral? Ay, no pregunte siempre lo mismo. Da las gracias. Gracias. Las gracias. Gracias. ¿A quién? Da las gracias y listo, así nos sigue llegando el agua. Gracias. Como si realmente estuvieras agradecida. Gracias. ¿Así? Así. Ahí está. Gracias. Nunca nos faltan ni el agua, sí, ni las pastillas. Sí. Siempre dije que iba a haber un gran terremoto. No, para mí no fue un terremoto. ¿No? No. No, ¿ustedes sintieron la tierra temblar? Yo no sentí nada. Estábamos arriba y... de repente aparecimos acá abajo. ¿Cómo sabés que estamos abajo? Por la luz. ¿Y si hubo una invasión alienígena? No, ¿eh? No. ¿Nos estarán mirando con esa luz? No, no. ¿Nos estarán estudiando? No. ¡Ey! ¡Ey! ¿Para qué nos tienen acá? ¿Para qué nos tienen basta acá? ¡Basta con estas preguntas! ¡Cada vez que empezás a preguntar, terminamos en problemas! Me parece que yo voy a seguir andando en bicicleta. Cuando salga, sí, me voy a comprar una bicicleta. Y un casco también. ¿Por qué llorar? Por lo mismo de siempre. Porque no podemos salir de acá. ¿Llorar te va a ayudar? No. 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 La verdad que no. ¿Y si trepamos por estas paredes? ¿Eh? Ya lo hablábamos. Son lisas, no se puede trepar. Bueno, no me importa, yo lo voy a intentar. ¿Eh? A ver, vení, ayúdame. ¿Eh? No tiene sentido, la salida está muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. ¡Ey, ey, ey!
Ahí hay algo. ¿Qué cosa? ¿A dónde? Ay, un cartel de salida de emergencia. ¿Eh? ¿Vos solamente ves un cartel de salida de emergencia? ¿No hay otra cosa que te llame la atención? ¿Eh? No, ¿de qué estás hablando? ¡De la puerta! ¿Se dan cuenta? Ay, ¡es una salida de emergencia! ¡Esto no es una emergencia! ¡No es una emergencia! Una emergencia es un imprevisto. Era imprevisto que termináramos acá con todo el daño que le estamos haciendo al planeta. ¿Eso qué tiene que ver? ¿No deberíamos estar más preocupadas? Sí. Ayer estábamos más preocupadas. Gritábamos más. ¿Será que nos estamos acostumbrando? ¿Pero cómo? ¿Ayer ya estábamos acá? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pero... ¿Y alguien se acuerda cómo caímos? Porque hubo una caída, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí. Sí, 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 me parece que sí. 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 ¿Y no nos debería doler el cuerpo? ¿Eh? ¿No tendríamos que tener partes del cuerpo golpeadas? Sí, 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 yo estoy toda golpeada. Ah. A mí me duelen partes del cuerpo. No, no, pero sí. A vos te dolían desde antes de caerte. ¿Te acordás que me lo dijiste en el ascensor? No. Sí. Sí. No. Sí. No, 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 no. ¿No? No, para mí que nunca nos caímos, que siempre vivimos acá. 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 Pero esa luz, ¿de dónde viene? El sol. Por eso tenemos que estar un rato, cada una, debajo, por la vitamina D. Ay, no entiendo bien el tema de las vitaminas. Bueno, tampoco sé bien para qué son. ¿No sabes lo que es una vitamina? Sí, bueno, sí, sí, sé algunas cosas. Por ejemplo, que la naranja tiene vitamina C. Ahora, si me preguntás una definición exacta de lo que es una vitamina, no te la podría dar. Bueno, no sé, qué sé yo, no sé. No sé, una vitamina, una cosa, ¿no? Una cosa. ¿Eh? Eso te enseñaron en la escuela, mejor no le expliques nada. Bueno, es una cosa que te nutre, que es una cosa. Bueno, nos ponemos un poquito debajo, sí, y listo, ¿eh? Claro, no, sí, ganamos, no perdemos nada. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay, qué feo! Siempre prenden la moladora a la misma hora. Sí, ¿cómo sabes qué hora es? Ah, no, no importa qué hora es. Siempre se prende la moladora a la misma hora. ¡Es la hora de la moladora! ¡Sí, sí! Y si hay una moladora... Es que hay esperanza, ¿no? Significa que hay alguien que nos van a rescatar. Eso deben ser los rescatistas. ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá! No. Ah, tal vez sea alguien que nos quiere cortar en pedacitos. No, nunca nadie. Nunca nadie nos va a venir a rescatar.
tenemos que salir por nuestros propios medios. ¿Eh? ¿Por qué no apilamos estos escombros y podemos trepar por la pared? ¿Eh? ¿Carolina salía con el de legal y técnica? No sé. Ay, la verdad es que no lo puedo creer, ¿no? Porque pensé que parecía que tenían una familia feliz. Ella, el marido, ¿te acordás? Las nenas. El perro. Sí. Mirá si no parece una familia feliz. Pero a veces las apariencias engañan, ¿no, Carolina? ¿Qué tenés ahí? ¿Qué es eso? ¿Quieres saber lo que tengo acá? ¿Qué es eso? ¡Ella! ¡Vení! ¿Qué tenés? A ver. ¿Quieren ver? Sí. ¿Quieren ver? Sí. Carolina, las nenas, el marido, el perro. Familia feliz. Mirá cómo las apariencias engañan, ¿eh? Así que con Emiliana. ¿Por qué tenés un portarretrato de Carolina? ¿Por qué? Tenía que investigarlo. Creo que tiene un micrófono escondido porque estoy segura de que me estaba espiando. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? No sé. Yo manejo información importante del ministerio, no te olvides de eso, ¿eh? ¿En serio? Claro. ¿Y qué información importante manejas? Bueno. Dale, abrilo. Acá tenés todo el tiempo del mundo para investigarlo. Espera. ¿Qué pasa? Si te quería espiar, Carolina, ¿no debería haber puesto un micrófono en un portarretratos tuyo? ¿Eh? Esa es una opción fácil. Bueno, dale, abrilo. Claro que sí. Lo voy a abrir. Abrilo. Claro que abrilo. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. Dale. Lo voy a abrir, van a ver. Abrilo. Lo voy a abrir. Ahí va. Seguro que tuvo tiempo de sacarlo. Ay, ¿se hizo de noche? No, es que se hace de noche. Te dije mil veces que eso que vemos ahí arriba no es la luz del sol. Pero ¿cómo mil veces? ¿No es que estamos acá desde ayer? ¿Y la vitamina D? Bueno, no se preocupen, ¿eh? Enseguida vuelve. Cada tanto nos quedamos a oscuras, ¿no? Sí. Se debe haber acabado la batería, ¿no? Sí. ¿Batería? Sí. ¿Qué te hace pensar que arriba tienen una batería? Es que si hubo un terremoto, debe estar todo desconectado. Deben estar trabajando con baterías, ¿no? Sí, y las baterías siempre se acaban a la misma hora. ¿Cómo sabes que siempre la misma hora? Porque es un rato después de la hora de la moladora. Ah, sí. ¿La moladora? Ah. Sí. La moladora. Ay, la moladora. ¿Qué pasa? ¿Saben qué? ¿Qué? La moladora qué. ¿Saben qué? ¿No les parece? ¿Qué? Que la estamos pasando bastante bien acá abajo, ¿eh? No. La moladora. Con la moladora. Con la moladora. Bastante bien, ¿no? La estamos pasando bien, es verdad, la estamos pasando bien, también. La moradora. Bastante bien, ¿no? La pasamos.
¿Ustedes qué categoría tenían allá arriba? No me acuerdo. ¿Hace memoria? Claro. ¿Eh? Pensa un poco. Claro, ¿qué no te vas a acordar? No te vas a acordar. ¿Qué categoría? No, dale. No me acuerdo. ¿Quién no te va a acordar, vos? Dale. No te acuerdo, dice. ¿Quién no me acuerdo? Decime. ¿No te acordás por qué? ¿Por qué? Seguramente algo está escondiendo, ¿no? Claro. A ver. No se acuerda. ¿Y vos qué categoría tenías? ¿Yo? Sí, vos. ¿A dos? ¿A dos? Ah. ¿A dos? ¿A dos? Uh-huh. Sí, claro. Entonces es cierto. ¿Qué cosa? ¿Qué es cierto? ¿Qué? No hay ningún motivo para que tengas esa categoría. Oh. Dice que le hacía favorcitos a la secretaria. Eso no es verdad. ¿Favorcitos a la secretaria? ¿Qué, sí. ¿Qué decir? ¿Favorcitos? No es verdad. No es verdad. Que acosaste tanto a Agostinelli que terminó renunciando. Justo un planta permanente. ¿Eh? Que la secretaria se quería sacar de encima. ¡Ah! Se suicidó. ¿Sabías? No. ¿Vos sabías? Sí. Pero si... ¿Lo atropelló un tren? Sí. El tren lo atropelló. Pero fue él caminando derechito a las vías con la intención de matarse. Hubo testigos y está todo filmado. ¡Ay, qué necesidad! ¡Qué necesidad de traumar así al conductor, ¿no? Debería haber tomado pastillas. Pastillas. No molestaba a nadie. Eso. No dejaba todo ese enchastre que dejó. Pobre Agostinelli. ¿Ustedes creen que los terremotos son naturales? ¿Naturales en qué sentido? Bueno, eso, naturales, que siempre los hubo antes de que nosotros llegáramos a la Tierra. Sí. No. No, para mí no son naturales. Yo creo que nosotros hacemos algo para que la Tierra se mueva, ¿no? Con todos los agujeros que le hacemos para sacarle cosas. El planeta toma venganza de alguna manera, ¿no? No. La Tierra siempre se movió, ¿eh? ¿O no escuchaste hablar de Pangea y todo eso? Oh, ¿otra vez? Oh, Pangea. Mirá. Pangea. Esto. ¿Qué acá, cosa? Esto es ¿qué? Sudamérica, ¿eh? Sí. Y esto es África. Sí, seguí. Esto es Sudamérica. ¿Qué? Y sí. Esto es África. ¡Ah! Oh. ¿Y? ¡Esto es Sudamérica! ¡Y esto es África! Si vos lo juntás, encajan perfecto. ¡Perfecto! Siempre estuvieron juntos y en algún momento se separaron. No somos tan importantes, chicas. ¿Y a vos quién te dijo que no somos tan importantes? No sé. Lo de Pangea me lo habrá dicho la profesora de geografía, Eugenia. ¿Eh? Di Mauro. Ah. ¿Di Mauro? ¿Di Mauro? Sí, Di Mauro. ¿Ah? Qué casualidad. Yo también tuve una profesora de geografía que se llamaba Di Mauro. ¿Ah, sí? Pero no me acuerdo casi nada de lo que me decía porque me petrificaba de pánico cada vez que la veía venir. ¿Será la misma? Yo también me moría de miedo cada vez que venía.
La escuchábamos venir de lejos con esos tacos de madera que usaba. Tac, 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 tac. Cuando venía rapidito era porque nos iba a tomar examen sorpresa. Oh, tiene que ser ella porque en ¿sí? mi clase también tomaba examen sorpresa. ¿Qué te dijo? Yo también tuve una profesora de geografía que se llamaba Di Mauro. Sí. Igualmente no creo que haya sido un terremoto. Ahora no sé si decírselos. ¿Qué cosa? Lo... ¿Eh? ¿Qué? Que... ¿Qué? Ay, no quiero asustarlas. Ah, bueno, ya está. Yo ya me asusté. Yo también me asusté. Sí, me asusté. Creo que fue una bomba. ¿Cómo? ¿Una bomba? Una bomba. ¿Pero quién? No. ¿Quién querría poner una bomba en el edificio? No, claro. ¿Quién? Hubo amenazas contra el ministerio, pero no se quisieron hacer públicas. A mí me lo dijo el director de Recursos Humanos en confidencia. Así que les voy a pedir que, por favor, no vayan a decirle nada a nadie, no. Porque esto lo sé yo sola. Shh. Igual, ¿a quién se lo vamos a decir? ¡No sé! Cuando salgamos de acá, vos vas a querer hablar porque te conozco y se te va a escapar. Sí. Bueno, pero esto tiene que salir a la luz para que sea investigado. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Que me lo dijeron en confidencia a mí. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Que sos su psicóloga! No tendría que haberles dicho nada de nada, de nada. Una loca que trabajaba en el ministerio. Hicieron un sumario, después pasó a carpeta psiquiátrica. Empezó quejándose por cosas sin importancia. Que el aire acondicionado de la oficina, sí, después se le metió en la cabeza los productos de limpieza. Finalmente... Estaba obsesionada que la estaban espiando y veía micrófonos por todos lados. Pero se pudrió todo. El día que se estaba organizando la jornada anual. La jornada anual. No va y le escupe en la cara a la... A la de... Presidenta de... ¿La fundación cómo se llama? Enfermedad de la cabeza. ¿Era algo, un nombre raro? ¿O una enfermedad de esas raras? No, la que te deforman el cerebro. Ay, bueno, no me acuerdo. La cuestión que la loca la encara a la directora de la fundación y le dice... Si una persona tiene una enfermedad así, mejor dejarla morir porque es un asunto del karma. La suspendieron y la loca amenazaba con poner una bomba. Voy a poner una bomba, voy a poner... Pero vos la viste, ¿cómo sabés que fue ella? Yo sé cosas. Pero... Sé cosas. Ay, no. Ese fue la bomba. Es una bomba, ¿no? Claro, sí, es que si fue una bomba tenemos más chances de salir, porque eso quiere decir que alguien no va a venir a rescatar. Exactamente, que alguien no va a rescatar. Es eso lo que dicen los rescatistas. ¡Acá! ¡Acá! No, nadie nos va a rescatar, nadie. Tenemos que salir por nuestros propios medios. ¿Qué medios? No sé. No sé, tendríamos que pensar... Pensemos, se nos va a ocurrir alguna salida, ¿eh? ¡Socorro! ¡Auxilio! Creo que lo tengo. ¿Qué? Creo que encontré la solución a nuestros problemas. No. Sí, lo vengo pensando. No. ¿Qué vas a hace rato? No. Desde que nos caímos. Pero no sabía cómo decirlo, no sabía. Yo creo que no nos sacan porque no lo pedimos. No, sí, no. Sí, sí. Gritás, auxilio.
¡Socorro! Pero no pedimos exactamente que nos saquen de aquí. No. Si pedimos, no, auxilio, socorro, eso quiere decir que no, que queremos que nos saquen de acá. No, pero por ahí. Probemos, veamos. Probemos. Claro, hay que... ¡Sáquenos de aquí! ¡Queremos salir! Claro, sí, es eso. ¡Eso! ¡Sáquennos de aquí, por favor! ¡Queremos salir! Sí. ¡Sáquennos de aquí! ¡Queremos salir! Bueno, ¡sáquennos de aquí! ¡Sáquennos de aquí! ¡Sáquennos de aquí! ¡Queremos salir! ¡Sáquennos de aquí! ¡Sáquennos de aquí! ¡Sáquennos de aquí! ¡Queremos salir! ¡Sáquennos de aquí! ¡Sáquennos! ¡Sáquennos de aquí! ¡Ay, no pasa nada! No pasa nada. Nada. Oh, ¿y eso qué es? Eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? No sé. Ay, evidentemente es una soga. Sí, ya sé que es una soga, pero estoy preguntando qué es. No sé. ¿Cuántas cosas puede ser una soga? No. Una soga pueden ser muchas cosas, ¿eh? Pero a mí me parece que esto es una soga de rescate. Ah. Claro. Mirá si tiro. Sí. Tiro y me deja caer. No, voy a subir por ahí. Sí, sí, tira. ¡No! ¿Qué proponéis? Sí, ¿eh? Sí. Tiren ustedes. Dale. Ay, si es una trampa. No sé. Voy a tirar. Sí. No sé. No. Ay, no. Ay, tira. Cuidado. No pasó nada. No pasó nada. Un pozo. ¿Qué? Un pozo. ¿Qué? ¿Qué pozo? Mi historia familiar se repite. ¿Qué? Mi abuela se cayó en un pozo. Bueno, era un pozo ciego. ¿Qué es un pozo ciego? ¿Qué? Un pozo, el que va toda la mierda. ¿Por qué le hablas así? ¿Cómo querés que diga? ¿Eh? ¿Un pozo ciego es eso? Claro, es que vos preferirías que yo dijese que un pozo ciego es un dispositivo que es usado para recibir... ¿Dispositivo? ¿Dispositivo? ¿Un dispositivo? ¿Disposición? Eso. ¿Disposición? Eso. Mediante la disposición 71/2016 se le instruye a la gente... Elena Ramírez. Sumario administrativo y se la suspende provisoriamente de su cargo durante 30 días. Un dispositivo que es usado para recibir efluentes cloacales. ¡Ay! Definiciones de la RAE, definiciones asépticas, sí. De límpido limpiador, fragancia, bosque. Sí, líquido limpiador. Es curioso, ¿no? Cómo los limpiadores líquidos tienen alcohol etílico, tensioactivo no iónico, monoetanolamina, fragancia, colorantes y agua. De todas esas cosas, lo único que hay en un bosque de verdad es el agua. El agua y el olor es tan diferente, porque el bosque huele a descomposición, ¿no? A humedad, al lugar en donde no entra la luz del sol. Nada que ver con ese liquidito, nada que ver. Por eso yo prefiero la lavandina, que tiene olor, no sé. Hospital. Algo que puede matar cosas que nosotros ni siquiera podemos ver. ¿Eh? ¿Vos fuiste la que hizo la nota para que los de limpieza dejaran de usar en el baño el líquido limpiador fragancia pino? Odio las mentiras. Eso no olía a pino. Vos mandaste un mail masivo. Y un memo. Con copia a la secretaria. Y desde esa nota empezaron a usar cloro. A mí sí. Se me estropeó un pantalón, sí, por eso. Es cierto. ¡Un lámpara, un gigante blanco en la entrepierna! ¡Por tu culpa!
¿Y por qué no salimos por esa puerta? ¿Eh? Porque es una salida de emergencia. Esto no es una emergencia. Un terremoto es una emergencia. Sí. Pero un atentado, ¿no? Un atentado es algo premeditado. Debe haber otros que necesiten ayuda antes que nosotras. Sí. Acá estamos a salvo. Acá abajo estamos fuera de peligro. No sé. Sí. 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 Nunca llueve por el agujero. ¿De verdad? ¿Qué será? Porque eso que vemos ahí no es el sol, sino una luz artificial. Sí, para mí es el sol. ¿No lo discutimos esto ya? Sí. ¿Fue hoy? ¿Ayer? Me parece que recién, ¿no? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Vieron que estamos al aire libre? Sí. Mira, eso es agua de lluvia. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Vení, déjame. ¡No se atrevan a tocarme el pelo! No, eso no es agua de lluvia. ¿Qué sabés vos del agua de lluvia? ¿Eh? ¿Qué sabés? Puedo reconocer cuando el agua es de lluvia. Sí. El agua de lluvia es buena para el pelo, me lo dijo mi abuela. Me hacía juntar agua de lluvia en un balde. Para que yo después me enjuagara el cabello. El cabello. ¡Ah! ¡Tu abuela! El cabello. ¿Sabes lo que se decía de tu abuela? No le digas, no. Mejor no, mejor no. No, no le digas, no le digas. ¿Sabes lo que te decía de tu abuela? No, 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 no. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te ríes? ¿Sabes lo que se decía de tu abuela? No. Que se cayó en un pozo ciego. No es gracioso. ¿Y si subimos por la soga? ¿Y si es una trampa? No, 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 no se vayan, no, no, la soga no está más, ¿ves? Van a pensar que somos unas desagradecidas. ¿Quiénes? Los que nos pusieron acá. ¿Cómo? ¿Cómo los que nos pusieron acá? Pero si estábamos acá por el terremoto. No había sido por la bomba. Sí. ¡Sáquenos de aquí! ¡Vení acá! ¡Queremos salir! ¿Quién nos puso acá? ¡Sáquenos de aquí! ¡Queremos! ¡No! ¡Gracias! ¡No! Gracias. ¡No! 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 ¡Subimos! ¡No! ¡Subimos! ¡Es de metal! No. ¡El metal conduce la electricidad! ¡Fíjate que no haga contacto con nada eléctrico! ¡Sí! ¡Sí, subamos! ¡Subamos! ¡No! ¡Deberían llevársela! No. ¡Llévensela! ¡No me da confianza! ¡No! ¡No! No. ¡Me da miedo! ¡Nunca subí una escalera! ¡Sí! ¡Subiste la escalera! ¿Te acuerdas en el edificio del ministerio? ¿Te acuerdas que se había cortado la luz? ¿Eh? No me refiero a ese tipo de escalera de edificio, sino a este tipo de escaleras. Me dan miedo, nunca me dieron confianza, no son muy estables. ¿No vas a subir entonces? No, quiero ver cómo suben ustedes. Sí.
Parece que estaba muy apurada. ¿Y qué, vos no? Sí, pero ¿por qué no habla? ¿Estará bien? No sé. ¡Acá estoy! ¿Estás bien? ¿Hay alguien más con vos? ¡No, no hay nadie! ¡Era una luz artificial! ¡Ah, lo sabía! Voy a subir. ¿Estás segura? Sí. Me quiero ir de acá. ¡No hay nadie! ¡Estoy sola! ¿Qué hago? ¿Y si me están engañando? ¿Eh? ¡Hola! Oh, ¡hola! ¡Hola! ¡Ay, espérenme! ¡Espérenme! No recuerdo estar antes aquí y tampoco sé de otro lugar. En un rayo veo el cielo por un instante. Todo vive en mí, ciertas noches no puedo dormir, restos de un contra mí, ministerio de la sombra, dame una endija por donde salir. Es cada día un mismo día, se come la cola el tiempo, pozo ciego de la suerte, dame otra endija por donde salir. Nunca vamos a salir de acá. Ciertos días entra el sol así, un reflejo me proyecta al fin. En un rayo todo el cielo, siglos enteros pasan por aquí. Es cada día un mismo día, se come la cola el tiempo. Pozo ciego de la mente, dame otra endija por donde salir. Es cada día un mismo día, un mismo día. ¿Dónde salir?